Hola, en esta clase vamos a hablar acerca del comportamiento y resistencia nominal de vigas. Entonces ya vamos a adentrarnos a los principios que rigen el diseño en concreto armado, ¿no? Básicamente, en primera instancia, lo que es flexión. Por ejemplo, aquí tenemos una losa maciza, y además tenemos unas vigas y además columnas, ¿no? Entonces, para asegurar una transmisión de cargas en una dirección, pues se tiene que cumplir como mínimo que B entre A es mayor que 2, ¿no? Mayor o igual a 2. Es decir, la longitud B entre la longitud A tiene que ser mayor o igual a 2. Ahí podemos suponer que la transmisión de carga se hace en una dirección. Por ahora, eso es lo que vamos a dar por válido. Entonces, para que la transmisión de carga sea en una dirección, se tiene que cumplir esta relación, ¿no? B entre A mayor o igual a 2. Flexión en una dirección. Entonces, cuando hablamos de vigas, entonces siempre vamos a hablar de fuerzas internas presentes en una sección transversal. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una viga simplemente apoyada, con carga uniformemente distribuida y con carga puntual, ¿no? Se hace un corte en la sección A. Ahí tenemos un momento para la sección A, un momento positivo. Y además, haciendo el diagrama de cuerpo libre, tanto en la parte izquierda como en la parte derecha de la viga, pues tenemos los momentos. Tenemos momentos positivos en este sentido, lado izquierdo, y momentos positivos en este sentido, por la convención de signos de su curso de resistencia de materiales. Finalmente, esas fuerzas cortantes y momento flector, pues se representan por un par de fuerzas, ¿no? Compresión, atención, fuerza cortante se sigue manteniendo. Y esas fuerzas finalmente pues derivan a un estado de esfuerzos, ¿no? A un estado de esfuerzos en el cual tenemos acá, ¿no? La fuerza se representa a nivel de esfuerzos de compresión y la tensión también a nivel de esfuerzos de tensión. ¿Qué más? Y en la parte superior pues estamos hablando que la compresión básicamente es un es variable respecto al eje neutro, ¿no? Como aquí podemos apreciar, ¿no? Aquí tenemos que la compresión es variable respecto al eje neutro, ¿no? Conforme nos alejamos, los esfuerzos de compresión van a ser mayores, ¿no? Igual sucede en la tensión. Entonces, para recordar, convención de signos, cortante positivo, momento positivo, cuando analizamos la cara derecha, de esta manera. Si analizamos la cara izquierda, de esta manera. Que es básicamente lo que se muestra acá, para poder recordar un poco. Entonces, cuando no hay refuerzo longitudinal en una viga, esto se cumple tanto a nivel de esfuerzos como fuerza, ¿no? Es decir, ahí es una relación lineal. Compresión y tracción.
y el eje neutro coincide con el eje centroidal. Ahora vamos a hablar un poco de secciones simplemente reforzadas, pero con momento positivo, ¿no? Entonces, ya un poco más yéndolo al quehacer diario, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un pórtico de concreto armado y vamos a analizar esta viga. Para una combinación de carga dado, cargas de gravedad, vamos a tener esta flexión, ¿no? Como estamos hablando en secciones simplemente reforzadas, asignando refuerzo en la parte inferior, ¿no? Cuando hablamos de momento positivo, pues la flexión tiene esta forma, ¿no? Entonces, refuerzo en la parte inferior. Entonces, hay diferentes tipos de secciones transversales que podemos usar para diseñar, ¿no? Lo más común es una sección transversal rectangular, ¿no? Aquí vamos a empezar a definir los términos. B viene a ser, en el curso B o BW va a ser el ancho de la viga, ¿no? D va a denominarse peralte efectivo. Y H se va a denominar peralte, ¿no? Peralte efectivo porque ahí se concentra el centro de gravedad de todos los aceros en tensión. Entonces, en la siguiente imagen tenemos una, esta es una sección rectangular aislada en la parte izquierda, y en la parte central tenemos una viga rectangular, pero que se comporta como T porque es parte de un sistema losa plana y viga, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos dos layers de acero, ¿no? Dos capas, es decir, nosotros vamos a hablar layer o capa, este es uno, una capa, y esta es la segunda capa, ¿no? Denominación 1, de abajo hacia arriba, 2, ¿no? Segunda, primera capa hablamos de parte baja, segunda capa la parte superior. Si fueran tres capas sería así, ¿no? Tercera capa. De la misma manera tenemos el peralte, que es la altura total. Tenemos el ancho de viga, y tenemos el espesor de losa, y tenemos el peralte efectivo, ¿no? Entonces, ahí se puede apreciar en la imagen que el peralte efectivo, pues, está en la parte central de los aceros, ¿no? Es decir, el peralte efectivo es el lugar teórico donde se concentra el acero, ¿no? El acero total en tensión. Y aquí tenemos la siguiente sección, una T invertida, igual, ¿no? Peralte efectivo, el ancho de la viga, el más pequeño, y tenemos el ancho del ala, ¿no? Flange. Pero en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de momentos positivos, pues estamos hablando que donde está el acero, ahí está la tensión. Igualito que esto, ¿no? El acero es todo esto de acá. Todo esto de acá viene a ser el acero, ¿no? Una capa, dos capas, tres capas, etcétera, pero es en la parte inferior, ¿no? Un momento positivo, hablamos en la parte inferior. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que va a tener esta deformada como se muestra en la viga, y el momento flector es en este sentido, ¿no? Positivo. Y el cortante hacia abajo. Tal cual el esquema inicial que vimos, ¿no? Similar a este de acá.
Entonces, ahí tenemos acero en la parte inferior y compresión en la parte superior. Es decir, vamos a considerar que el eje neutro pues está del eje centroidal para arriba, ¿no? El eje neutro está del eje centroidal para arriba, ¿no? Si este es el eje centroidal, para arriba está el eje neutro, ¿no? Eso con más detalle lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero al tener acero en la parte inferior, el eje neutro está de la parte central hacia arriba. Ahora, también se habla de secciones doblemente reforzadas con momento positivo, ¿no? Entonces recuerden, momento positivo, abajo tracción, que es tomado por el refuerzo, y la compresión, que es tomado por el concreto, ¿no? Por parte del concreto que está encima del eje neutro, ¿no? Eso lo vamos a ver con más calma en las siguientes diapositivas. Entonces, al acero que está en la zona de compresión se denota por A'S, ¿no? La parte en tensión se mantiene con AS y aparece y se mantiene, hay términos de peralte efectivo, peralte, ancho de viga, peralte efectivo y hay un peralte efectivo a compresión. Todos estos datos son medidos de la parte superior hacia abajo, ¿no? Porque estamos hablando de momentos positivos. Cuando la viga se flecta de esta manera. De la misma manera en la imagen del lado derecho, acero a compresión, acero a tensión, igual, ¿no? El peralte efectivo es el lugar teórico donde se concentra el centro de gravedad del acero, ¿no? Ancho de viga, espesor de losa, peralte efectivo. Pero ahí ya tenemos refuerzo tanto en la parte inferior y en la parte superior. Es decir, vamos a calcular el acero en la parte superior y también vamos a calcular el acero en la parte inferior, ¿no? Aquí la siguiente clase que vamos a ver a detalle va a ser el cálculo de este acero, ¿no? Cómo se calcula solamente secciones simplemente reforzadas, es decir, cuando tenemos acero solo en tensión. Terminado eso, se va a hacer secciones doblemente reforzadas como esta, ¿no? Entonces, viendo un poco de secciones T, tenemos lo mismo, ¿no? Para momento positivo, siempre estamos hablando que en la parte inferior hay tracción y en la parte superior es compresión, ¿no? Entonces, aquí ya vamos, resaltamos la zona que está en compresión, ¿no? La zona de color naranja es la zona que está en compresión. Tracción abajo, compresión arriba. Es decir, la zona naranja es la que en cual se concentran todos los esfuerzos para darnos una fuerza C. Mientras que en la parte inferior, todo el acero se concentra para darnos una fuerza T. Igual, ¿no? Los términos son los mismos, ¿no? El ancho de la viga, digamos, esto se denomina el ancho del alma, ¿no? Web. El ancho del alma, aquí en la parte superior, el ancho del ala, y se mantiene peralte efectivo a compresión, peralte efectivo a
tensión o simplemente peralte efectivo, ¿no? Siempre va a un lugar geométrico que representa el centro de gravedad de esas seis varillas en este caso. Y también vamos a hablar de un nuevo término que a partir de ahora lo debemos de tener presente, ¿no? El peralte del primer layer a tensión, ¿no? Es decir, nosotros decimos 1, 2, 3, entonces sería pues el peralte del primer layer a tensión, ¿no? Denominado DT, ¿no? D peralte y T de tensión. Eso es una forma, o la otra manera que muchos libros es, se dicen, bueno, el peralte del layer más alejado de la fibra en compresión, ¿no? Como esta es compresión, el layer, la capa de acero más alejada es esto, ¿no? Para nuestro caso es el primero, ¿no? A eso se denomina peralte en tensión, ¿no? Peralte del layer en tensión, o simplemente peralte del primer layer en tensión. Esto es muy importante, ¿no? Saber esto es muy importante, y cuando tenemos acero pues de un solo layer, como es en el caso acá en la otra figura. Entonces imaginemos, no toquemos todo eso, entonces imaginemos pues que aquí haya dos layers de acero como están. El peralte efectivo es diferente al peralte en tensión, ¿no? Pero si hubiera un solo layer, es el mismo, ¿no? Entonces, cuando hay un solo layer, es el mismo, cuando es dos, son diferentes, ¿no? Entonces, esto de acá, por ejemplo, es cuando hablamos, pues, estamos hablando de momentos positivos, ¿no? Compresión arriba y tracción abajo, ¿no? Cuando hablamos de momento negativo, es al contrario, ¿no? Arriba tracción y abajo compresión. Entonces, esta es la zona a compresión. Entonces, en esta imagen, pues, en ambos se han calculado los aceros tanto a tensión como a compresión. Son secciones doblemente reforzadas. Pero cuando hablamos de momento negativo, ya el peralte se mide de abajo hacia arriba, ¿no? Como es un solo layer acá, pues es igual, el peralte es igual al peralte efectivo en tensión, ¿no? El peralte efectivo es igual al peralte en tensión. Entonces, cuando nosotros primero, ¿no? Tenemos un diagrama de momentos flectores, tenemos un momento, ¿no? Después, en la zona de compresión, tenemos una fuerza C. Luego, esta fuerza C es producto de esfuerzos, ¿no? Y finalmente, todo esfuerzo está relacionado a una deformación unitaria, ¿no? Entonces, normalmente, el diagrama de deformación unitaria y esfuerzos del concreto tiene esta forma. Tiene un valor máximo, F'C, resistencia a compresión del concreto, y para una deformación unitaria dada, ¿no? Y generalmente, aproximadamente, cuando ya la probeta de concreto se rompe, este valor es 0.85 F'C, ¿no? Aproximadamente.
y esta deformación unitaria es del orden que es mayor a 3 por mil, ¿no? Es mayor a 3 por mil. Nosotros para diseño vamos a usar la deformación unitaria concreto que nos indica el código tope de 3 por mil. Es decir, en una curva esfuerzo-deformación estamos por aquí más o menos. Por mil, y el valor máximo del esfuerzo de resistencia o compresión pues está en un rango menor, ¿no? Una deformación unitaria menor. Entonces básicamente cuando calculamos la fuerza compresión no estamos del lado seguro, ¿no? No estamos yéndonos al extremo acá, porque estas deformaciones unitarias a partir de acá son de 4 por mil para adelante, ¿no? En resumen, para fines de diseño necesitamos saber F'C, cuánto es, y la deformación unitaria de concreto para los cálculos, ¿no? Que es 0.03. La deformación unitaria tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma cuando se ensaya una probeta. Entonces aquí pues la distribución de presiones es uniforme, ¿no? Nosotros vamos a ver con más detalle en las diapositivas siguientes que tenemos. Si no hubiera cero, sabemos que esto es así, pues, ¿no? Compresión en la parte superior y tracción en la parte inferior, ¿no? Eso es cuando no existe a cero, ¿no? Cuando ya le asignamos a cero, en la parte inferior, esta distribución cambia, ¿no? Eso lo vamos a ver con más detalle en las siguientes diapositivas. Pero tener presente esta forma, ¿no? Esta forma de variación de esfuerzos con respecto a las deformaciones unitarias. Entonces ahora vamos a ver un poco pasos para calcular pasos cuando hacemos el análisis para calcular el momento de, y curvatura para secciones simplemente reforzadas, ¿no? Entonces, en clases anteriores estábamos hablando del famoso MN, ¿no? Momento nominal. Momento nominal. Entonces, de ahí vamos a continuar a partir de este concepto, ¿no? Momento nominal. Y vamos a hablar también del término curvatura, que viene a ser esto, ¿no? Curvatura. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo esta sección rectangular de viga, 12 pulgadas de ancho, peralte de 24 pulgadas, un peralte efectivo de 21.5 pulgadas y un acero de 2.5 pulgadas cuadradas. Cuando se hace las deformaciones unitarias, nosotros sabemos que estamos hablando de momento positivo, ¿no? Entonces, compresión arriba y tracción abajo, ¿no? Por eso el acero está en la parte inferior. Entonces, esta viga, lógico, pertenece pues a una viga y hacemos el corte acá, ¿no?
Este corte, pues, al ser un momento positivo de esta manera, va a haber compresión en la parte superior y tracción en la parte inferior, ¿no? Entonces, cuando hay compresión, esta sección, pues, va a tratar de girar, ¿no? Esto de acá ampliado está arriba, ¿no? Entonces, esta es la sección recta. Esta es la sección recta. Al haber compresión en la parte superior y tracción en la parte inferior, gira, ¿no? Y vamos a tener deformaciones unitarias de concreto y deformaciones unitarias en el acero, ¿no? Todo ello referenciado alrededor del eje neutro, ¿no? Entonces, las deformaciones unitarias que se asumen para el curso de concreto armado es lineal, ¿no? Es una línea recta. Es decir, con respecto al eje neutro, sabiendo la posición del eje neutro respecto a la fibra en compresión, podemos calcular la deformación unitaria, ¿no? Simplemente semejanza de triángulos. Y el máximo valor viene a ser esto, ¿no? Tanto para compresión como para tracción. En tracción no aplica para el concreto, solamente aplica para el acero, ¿no? Para esto de acá. Pero es una relación lineal. Ahora bien, al tener una relación lineal, eso es para deformaciones unitarias. En cambio, para... Dice para la distribución de esfuerzos, tanto a compresión como a tracción, pero es muy diferente cuando hagamos distribución de esfuerzo, ¿no? Entonces, el esfuerzo aquí en el acero simplemente tiene un valor, ¿no? Fs como extensión sale, ¿no? Es un esfuerzo de tensión. Y en la parte superior tenemos el esfuerzo a compresión del concreto, ¿no? Entonces, para esta zona de deformaciones unitarias lineales, tenemos una distribución de esfuerzos de una forma parabólica, ¿no? Pero, además, hay una zona del concreto que aún está en tensión, ¿no? Esta parte de acá. Teoría, aquí hay todavía concreto que está en tensión, ¿no? El eje neutro nos quiere decir que de acá para arriba todo es compresión y de acá para abajo todo es tensión, ¿no? O sea, hay una parte ahí de concreto que está en tensión, ¿no? Eso es a nivel de esfuerzo, y eso al final se representa, pues, a nivel de fuerza, ¿no? La fuerza del concreto a compresión, la fuerza que absorbe el concreto a tensión, y la fuerza que absorbe el acero a tensión. Lo que se denomina fuerzas internas. Al final, pues, el momento va a ser, y en este caso va a ser el producto de este par de fuerzas, ¿no? Alrededor del eje neutro, ¿no? Calcularía un momento por cada una de esas fuerzas. Lo vamos a ver con más detalle más adelante. Entonces, eso es el análisis de una sección rectangular simplemente reforzada, ¿no? Tenemos una sección plana en la cual gira debido al momento positivo. Calculamos la deformación unitaria de concreto. Y eso está asociado a unos esfuerzos tanto de compresión del concreto como esfuerzos de tracción. Pero vean esta imagen, que básicamente es esta curva de acá. Es esta curva. Y aquí todavía está la parte de tensión. Viene a ser esta curva, y recuerden que les decía que esto aproximadamente
es 0.85 de f'c. Esa forma de ahí, pues, se asemeja aquí, ¿no? No es exacto, pero se asemeja, ¿no? Entonces, dentro de realizar el análisis, ¿no?, olvidamos, y la curvatura simplemente es esta relación, ¿no? Phi curvatura se denomina ES entre esta longitud, ¿no?, digamos I, que es lo mismo a S max, como dice ahí, entre X, ¿no? Eso viene a ser la curvatura. Entonces, pues, continuando con eso, ya hemos tenido, tenemos una sección rectangular en el cual hemos asignado una cantidad de acero, un ancho de viga, un peralte y un peralte efectivo. Entonces, el comportamiento del eje neutro varía conforme a las cargas, ¿no? Esta sección ya está definida, ¿no? Y es la misma de acá, de 12 por 24 por 2.5 pulgadas, ¿no? Entonces, para un momento 1, momento positivo 1, todos son momentos positivos. Para un momento positivo 1, vamos a tener esta distribución de esfuerzos, ¿no?, lineal, donde el eje neutro está debajo, donde el eje neutro está debajo del eje centroidal, ¿no? Para un momento positivo 2 mayor que M1, vamos a tener, pues, un caso especial en el que coincide, ¿no? El eje neutro coincide con el eje centroidal, pero en la cual el esfuerzo de tensión es igual al esfuerzo de rotura, ¿no? Ahí aún no hay esfuerzos en el acero, ¿no?, porque aún está siendo asimilado la tensión por el concreto y el acero. El acero es mínimo, aún no trabaja. Mientras que el esfuerzo de compresión del concreto aún sigue siendo menor que F'C. Para un momento M3 mayor, tenemos lo siguiente. Entonces ahí ya toda la tensión lo va a tomar solamente el acero, ¿no? Pero el esfuerzo aún es menor que Fy, que el esfuerzo de fluencia, pero en el concreto ya ha superado todos estos valores, ¿no? Por eso que en algunos esquemas gráficos aparece aquí un poquito, ¿no? Pero no se desprecia eso, ¿no? Es un valor pequeño, se desprecia. Y el valor de F'C de la resistencia a compresión, del esfuerzo a compresión, es aproximadamente el 50% de F'C. Aún se mantiene una distribución lineal. Conforme va aumentando el momento 4, ya en la parte inferior tenemos todo el acero en tensión, y en la parte superior va tomando esta forma la distribución de esfuerzo, ¿no? Pero aún el esfuerzo a compresión sigue siendo menor que el esfuerzo, que la resistencia a compresión del concreto F'C, ¿no? Es decir, este valor máximo aún sigue siendo menor que F'C. Pero el eje neutro ya está encima, ¿no?, encima del, tanto ahí como aquí, ¿no? El eje neutro se va desplazando conforme va aumentando el momento. Conforme va aumentando el momento, el eje neutro se va desplazando. Entonces, va a haber un punto tal en el cual el eje neutro se desplaza más, donde está un segundito.
Entonces, conforme vamos avanzando, llegamos a un momento 5, en la cual el esfuerzo en el acero es el esfuerzo de fluencia. Recuerden que eso ahí, de la curva esfuerzo de formación del acero, lineal, ¿no? Se mantiene constante, ¿no? Lineal, se mantiene constante. Y el esfuerzo a compresión del concreto es 0.85 F' acá, ¿no? Y esta forma es la que se ve en diapositivas anteriores, ¿no? Que viene a ser esta, ¿no? Entonces el eje neutro se desplaza más hacia arriba. Entonces cuando de aquí ya ese, digamos, el último esfuerzo que puede soportar el concreto, ¿no? Porque aquí se va a asociar una deformación unitaria máxima de concreto de 3 por mil, ¿no? Es decir, en la teoría de diseño de vigas se asume que ahí la deformación unitaria es 3 por mil y ahí ya falla la parte de la viga que absorbe la compresión, ¿no? 3 por mil, supera el 3 por mil, falla, ¿no? Más de eso ya no podemos cargar, ¿no? Entonces el momento máximo que puede soportar sería pues M5, ¿no? Eso viene a ser el momento nominal máximo, ¿no? Luego vamos a ver que esto es una parábola, ¿no? Calcular el esfuerzo promedio. Y aún recién con eso calcularíamos la fuerza C, ¿no? Entonces para ello hay una metodología que simplifica eso. Y todo este esfuerzo se simplifica a una forma rectangular, ¿no? Que se mantiene un ancho 0.85 F'C. Y este valor se denomina A. Y este valor de acá se denomina C, ¿no? Entonces hay una relación de I de A con C, ¿no? A es igual beta 1 por C, lo vamos a ver más adelante con detalle, y el cual pues ambos me causan el mismo efecto, ¿no? Me va a causar la misma fuerza, ¿no? Una fuerza a compresión con la parábola, o tiene que ser lo mismo con un bloque rectangular, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan es, conforme va aumentando el momento, el comportamiento del eje neutro va en forma ascendente, ¿no? Y hay un tope máximo cuando la deformación unitaria aquí en el concreto es de 3 por mil, ¿no? Aquí estamos hablando a nivel de esfuerzos, ¿no? Quiere decir, ahí en términos prácticos, es ahí, va a dar el caso en que la compresión, la relación lineal, aquí va a tomar esta deformación unitaria de 3 por mil, ¿no? Y aquí es el acero, ¿no? Entonces, como estamos hablando momento curvatura, pues esto viene a ser relaciones de momento curvatura esa sección que hemos estado viendo, ¿no? Para la sección rectangular de 12 pulgadas por 24 pulgadas por 21.5 de peralte efectivo, para un concreto 280 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y para un acero de 4200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Aquí está la definición de curvatura.
el eje neutro y este valor x, ¿no? Con respecto a la parte superior donde el eje neutro se fija. Entonces, esta curva representa pues los momentos con respecto a la curvatura, ¿no? Entonces, conforme el momento va, se va, si el momento es cero, pues no hay deformación unitaria en, en el concreto, ¿no? No hay deformación unitaria en concreto y la curvatura es cero, ¿no? Está recto, ¿no? Se tende, no gira la sección. Entonces, conforme va aumentando el momento, va creciendo, conforme aumenta el momento, la curvatura va creciendo, ¿no? Es decir, esta curvatura, ¿no? Inicialmente está acá. Conforme va aumentando el momento, esta curvatura va creciendo, ¿no? Ahí está, estamos dibujando un poco más. Entonces, conforme va aumentando el momento, la curvatura va aumentando, ¿no? Va a haber un punto en el cual vamos a tener esto, ¿no? En la cual vamos a tener una deformación unitaria en concreto máximo, que nosotros denominamos S1. Entonces, eso representa acá, ¿no? Entonces, la curvatura va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y va a haber un momento nominal aquí, ¿no? Para una curvatura de menor a 0.2 por mil, tendríamos esta, ¿no? Entonces, aún ahí todavía no tenemos, pues, en este punto, la deformación unitaria en el concreto. Esta deformación unitaria aún es menor a 3 por mil, ¿no? No se llegó todavía a los 3 por mil que se necesita. Entonces, conforme va aumentando la fuerza, conforme va aumentando el momento, puede haber un punto en el que llegamos a la deformación unitaria de 3 por mil, ¿no? Que es el valor máximo que vamos a asignar para diseño, ¿no? Y esto vendría a ser, pues, el momento nominal, ¿no? Eso vendría a ser MN, ¿no? Ahí es lo que vamos a ver en concreto armado, ¿no? Con la deformación unitaria de esta fibra en compresión nos dé 3 por mil, ese momento vamos a calcular, ¿no? Ese momento vamos a calcular. Bueno, aún esto puede seguir girando, pero ya los momentos van a ser menores. Ahora, ¿qué pasa cuando variamos un poco el parámetro del acero, ¿no? No tenemos nuestra sección modelo, que es esta de acá, pero ahora vamos a sección básica, que dice, viene a ser esto, ¿no? Esta sección de acá, este es su diagrama momento curvatura, ¿no? Momento curvatura. ¿Qué pasa cuando el acero se duplica, ¿no? Ya no es 2.5, ahora va a pasar que el acero va a ser, pues, 4.5 pulgadas cuadradas, ¿no? Pues va, el diagrama momento curvatura tiene esta forma, ¿no? El momento aumenta, ¿eh? Pero la curvatura se reduce, ¿no?
cuando falla el elemento, ya gira menos, ¿no? Menor giro, ¿no? Recuerden que esto es simplemente esta relación. Menor valor de esto quiere decir pues que esta sección ha girado menos, ¿no? Se ha deflectado menos, ha girado menos con respecto a esta parte vertical. Ahora, cuando aumentas de la 0 a 6.5, el momento aumenta, pero la curvatura se va reduciendo más, ¿no? Entonces, ese es el efecto de tener masa cero en esa sección transversal de viga. Entonces, si tu objetivo es, pues, darle mayor capacidad de carga, pues, incrementas el acero, pero ya no es una sección que tenga una curvatura grande, ¿no? Y aquí viene el concepto que bastante se usa en estructuras ductilidad, ¿no? Nosotros queremos secciones transversales o elementos estructurales en el cual tenga alta ductilidad. Eso quiere decir que pueda tener una curvatura grande, ¿no? Es decir, en términos sencillos, que se flexione más, que pueda girar más, ¿no? Entonces, esto es cuando aumentamos simplemente el área de una sección simplemente reforzada. Entonces, de acuerdo a la ductilidad que uno quiere darle, pues va a tener consideraciones particulares en elegir el acero, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando esta misma sección básica, a la sección base que tenemos de 12 pulgadas por 24 pulgadas, 21.5, y con acero es de todo este acero de 2.5 pulgadas? ¿Qué pasa con el diagrama de aumento curvatura cuando variamos algún parámetro, ¿no? Entonces, en toda viga tenemos pues F'C, tenemos el FY, tenemos el ancho de viga, tenemos el peralte de la viga, peralte efectivo de la viga, y tenemos el peralte, ¿no? Entonces aquí nos dice, por ejemplo, ¿no? Esta curva de acá es la curva básica para esta viga, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo adiciono acero en compresión? Básicamente el momento crece un 5%, 10 sería demasiado, ¿no? Realmente crece entre 3 a 5% más, ¿no? Este sería el valor con respecto a esto de acá, ¿no? No es ni 3, 5%, ¿no? Pero el aporte principal es que tú le das ductilidad, ¿no? ¿Eh? Pasa de, digamos, 0.0, acá sería 12.50, cerca 0, digamos de 0.15, 0.0015, 1.5 por mil, puede pasar a tener superior a 2 por mil, ¿no? ¿En cuánto se incrementa? Gráficamente acá podemos evidenciar más de un 60, un 50% más, ¿no? ¿Eso qué quiere decir en términos prácticos? Quiere decir
que la sección, este es el básico, como dice ahí, basic, y aquí vamos a hacer que esto es cuando se aumenta a cero a compresión. Eso quiere decir en términos prácticos que esta viga va a girar y va a flectarse y va a fallar, ¿no? Va a fallar para un momento MN, ¿no? Mientras que cuando aumentamos a cero en compresión, esta viga va a flectarse más, ¿no? Y va a fallar casi para el mismo momento, pero un poquito más, ¿no? Pero se va a flectar más, aún va a soportar más carga, ¿no? Va a soportar un poquito más de carga, pero tiene mayor curvatura, ¿no? Entonces se flecta, pero todavía no falla. ¿Ve? Porque tiene ductilidad. Al aumentar a cero a compresión, pasa de este punto a esto, ¿no? Pasas de ese punto aquí, ¿no? Estamos hablando en términos de giro, ¿no? En términos, todo estamos hablando en esto, ¿no? Giro de la sección. Cuando me refiero a flectarse más, estoy hablando de este giro, ¿no? Digamos, es en azul, es para simplemente reforzado, y para doblemente reforzado, pues el giro es mayor, ¿no? Este ángulo acá vendría a ser representado por este valor, ¿no? Este giro, y el ángulo es celeste representado por este valor. Entonces, cuando asignamos a cero a compresión en la parte superior, ¿no? El momento que aumenta es mínimo, pero le doy ductilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando aumentamos F'C o cuando aumentamos el ancho B, ¿no? Si se aumenta F'C, el momento se aumenta mínimo y, digamos, lo que sí aumenta es la ductilidad, ¿no? Al aumentar F'C o al aumentar el ancho de la viga, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando aumentamos la calidad del acero, ¿no? Ahí sí se aumenta considerablemente el momento nominal, pero la ductilidad es, decrece la ductilidad, ¿no? Pues en este parámetro que quiere decir aumentar FY, pues se mantiene la misma cantidad de acero en área, pero se aumenta la calidad del acero, ¿no? Y finalmente, que es el que más se usa, aumentar el peralte, ¿no? El peralte efectivo. En la cual ahí tenemos que se gana el momento, es decir, el momento crece, por ejemplo, de 3000, pasa pues como a, en esas unidades, como a 4800, ¿no? Si haces ahí una relación de 4800 a 3000, con un 60% más, ¿no? De 2 aproximadamente, con un peralte efectivo 1, pero por multiplicado por 1.6, ¿no? O sea, aumenta el momento nominal, ¿no? Y la curvatura
no es afectada, ¿no? Porque ves este punto de acá, casi es el mismo, ¿no? Entonces, por eso que se prefieren pues tener vigas peraltadas, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a usar este menos acero, pero voy a tener un gran momento nominal, ¿no? Pues acá en esta comparación la cantidad de acero se mantuvo, simplemente se aumentó el peralte, y el momento nominal ha aumentado aproximadamente un 60% más, ¿no? Ahora ya vamos a, digamos, hasta ahora hemos visto una parte general, ¿no? Una parte, y ahora sí vamos a ver simplificaciones en la teoría de flexión para diseño. Entonces ya, a grosso modo, ya le estaba indicando en diapositivas anteriores, pero se desprecia la resistencia a tensión del concreto, ¿no? Para los cálculos de resistencia, es decir, toda sección de concreto, toda sección transversal de viga, quiero decir, este esfuerzo se desprecia, ¿no? Pues al despreciar eso, nos olvidamos de la fuerza de tensión de que absorbe el concreto y solo nos quedamos con la compresión que va a asumir el concreto en la parte superior, y en la parte inferior la tensión que va a tomar el acero, ¿no? Entonces, finalmente, para nuestros cálculos, compresión del concreto y tensión en el acero, ¿no? Nos olvidamos de acá, ¿no? Pero lo que sí se va a mantener para nuestros cálculos, análisis, es asumir que esta deformación unitaria alrededor del eje neutro es lineal, ¿no? Esto es lineal. Eso sí se va a mantener, ¿no? Las deformaciones unitarias se consideran lineales, ¿no? Pues la sección simplemente gira. Por eso. Así como en curvatura, ¿no? Gira, ¿no? La sección simplemente gira. Esa es la consideración que se hace para hacer los cálculos más fáciles. Ahora, además, vamos a asumir que esta deformación unitaria, cuando es 3 por 1000, es lo máximo que vamos a usar, ¿no? La sección es asumida que alcanzará una resistencia a flexión nominal cuando la deformación unitaria en la fibra extrema del concreto, aquí, compresión, tracción, firme extrema del concreto, firme en compresión, alcance el valor máximo, ¿no? 3 por 1000. Eso es lo que se indica, ¿no? 3 por 1000. Entonces, al ser 3 por 1000, nosotros acá en este esquema gráfico tenemos deformaciones últimas a flexión, 3 por 1000, aquí, ¿no? Y aquí tenemos en el eje de las abscisas resistencia a compresión en P6, ¿no? Entonces, pues, y estos son los, pues, resultados de un ensayo de laboratorio, ¿no? A los que son sometidos vigas y elementos columna. Entonces, aquí viene una parte importante, pues quizás que a diferencia a concreto armado o a la rama de ingeniería civil, que de todas maneras está pues validado, calibrado a través de ensayos, ¿no? Entonces, en este gráfica podemos ver pues que las deformaciones unitarias, cuando se ensayan esos elementos estructurales, pues logran fallar
aproximadamente en un valor mínimo de 3 por 1000, ¿no? Por ejemplo, esto de acá falla una deformación unitaria menor a 3 por 1000, 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 ¿no? Digamos 5 puntos. Pero el resto falla 4 por 1000, 4.5 por 1000, 4 por 1000, etc. 2. Las deformaciones unitarias mayores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se puede ver como 25 puntos, ¿no? Todas ellas fallan mayores a mayores deformaciones unitarias, ¿no? Pero para diseño vamos a considerar pues que todos ellos fallan a 3 por 1000. No es un valor que sale de una ecuación matemática, ¿no? Es un valor que se calibra a través de ensayos de laboratorio. Continuando con las simplificaciones en la teoría de flexión para diseño, entonces aquí siempre vamos a hacer que la deformación unitaria a partir de ahora va a ser MDCU y esto va a ser 3 por 1000, ¿no? Vamos a tener una distribución de deformaciones unitarias. Nosotros, como esta sección gira y la que se comprime pues es la parte superior, es como si esta sección de acá pasase acá, ¿no? A eso nos referimos, que las secciones siguen siendo planas luego del giro, ¿no? Entonces aquí está la compresión. Entonces, la deformación unitaria yo lo trabajo de esta manera: de aquí para acá compresión y de aquí para acá tensión. Algunos trabajan de esta manera. Entonces ya hemos visto que solamente vamos a trabajar con el eje neutro y la parte de los esfuerzos de compresión solo para el concreto, ¿no? La tensión ya hemos despreciado y esta distribución parabólica simplemente se va a transformar a una distribución rectangular. Entonces, en los ensayos de laboratorio pues nunca te da una parábola, ¿no? Seguramente te da una trapezoidal o cualquier otra semejante a eso, ¿no? Todo esto también es un campo de estudio, ¿no? Pero en términos prácticos y sencillos, todo ese esfuerzo se traslada a una sección, a un rectángulo, que es más fácil, ¿no? Calcular el área de la parábola, más fácil es calcular el área del rectángulo, ¿no? Entonces aquí tenemos, este es el valor de C, el eje neutro, y cuando pasamos a una sección rectangular, eso simplemente tiene un valor de A, por lo tanto, A es menor que C, ¿no? Aquí vemos esta línea en roja, viene a ser pues el valor de A desde la fibra extrema en compresión hasta esta línea, ¿no? A, y C viene a ser hasta el eje neutro, ¿no? Por ende A menor que C, y A es igual a beta 1 por C, ¿no? Como está indicado. Y se define la altura de esa sección, de ese bloque rectangular, con 0.85 f'c. 0.85 f'c y listo, ¿no? Es decir, la fuerza de compresión que va a causar este bloque rectangular va a ser lo mismo o equivalente que causa esta forma parabólica, ¿no? Lógico, ¿no? Si esta es una parábola
y consideramos que este un ancho rectangular de 0.85 f prima c, pues yo necesito que el valor de A sea menor que C para tener el mismo área, ¿no? Esta área de acá pasa acá y el de acá viene acá, ¿no? Por eso que A es menor que C. Y finalmente, pues, haciendo como resumen, vamos a hablar a partir de ahora el bloque rectangular de Wigner. A es igual a beta 1 por C, el valor de C es el eje neutro, el valor de D es el peralte efectivo, FS es el esfuerzo del acero, y tenemos un esfuerzo de compresión uniforme del área rectangular de 0.85 F'C, y eso traslada fuerzas es C del concreto, tenemos una fuerza de concreto, y tenemos una fuerza de tensión del acero, ¿no? Y esa fuerza actúa pues a medios, ¿no? A medios. Y viendo una vista triangular, pues tendríamos esta imagen. Es un volumen de esfuerzos para un ancho de 0.85 F'C. Aquí está el esfuerzo a tensión de concreto, el cual se desprecia y simplemente trabajamos con un bloque de Wiener un volumen rectangular, ¿no? Entonces, esto de acá haciendo una vista viene a ser esto, ¿no? La fuerza de compresión, la fuerza de tensión, el brazo de palanca es lo mismo. Entonces, finalmente tenemos un parámetro A beta 1 por C, ¿no? Este parámetro, vamos a hablar de esto, ¿no? Este parámetro está relacionado a la calidad del concreto, ¿no? Es una función que depende de la calidad del concreto. Entonces, luego vamos a ver las ecuaciones correspondientes a eso, seguramente en la próxima clase, pero toma un valor de 0.85 para concretos menores a 2,80 y toma un valor de 0,65 para concretos mayores a 8K6 o 560 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Cuando el concreto está entre este rango, toma una relación lineal, ¿no? Acá tienes un punto, un par ordenado de 4, 0.85 en K6, y acá tienes otro punto, 8, 0.65. Y por ende, dos puntos ya se puede tener la ecuación de esta recta, que lo vamos a ver en las clases posteriores. Con esto terminamos el capítulo correspondiente. Y entonces, antes de poder diseñar, pues nosotros debemos saber predimensionar vigas, ¿no? Y eso lo veremos en la próxima clase.